La Seremi del Medio Ambiente, Daniela de la Jara, en compañía de otras autoridades de la región y del movimiento ambientalista de Longaví, anunciaron que entregarán a la unidad central del Ministerio el informe técnico justificatorio que solicita la declaración de área protegida Los Laureles. Hoy nos encontramos muy contentos, eso es lo primero, de poder mostrar a la ciudadanía el resultado del trabajo colaborativo con miembros de la comunidad de Los Laureles para conservar a esta área natural. Esta área es muy importante para la región, se trata de un bosque maduro donde hay importantes atributos naturales, hay importante variedad de flora y fauna nativa que está en riesgo, ¿ya? En esta zona, por ejemplo, se encuentran pudúes, zorros, ¿ya? Y importante variedad de vida. Al mismo tiempo, en esta zona también hay importantes amenazas. El informe técnico conllevó a un trabajo de meses por diferentes expertos que pudieron definir cuáles son las distintas especies más importantes del área, cuántos animales hay, una definición del clima, del tipo de bosque, entre otros temas de investigación. También una de las razones para declarar esta zona como reserva nacional o área protegida es para enfrentar las diferentes amenazas que se han presenciado en el último tiempo por la comunidad. En el área es conocido el problema de tala ilegal, ¿sí? Ese es uno de los problemas que existen en esa zona, en gran medida también porque es una zona de difícil acceso, ¿no es cierto? Hay importantes plantaciones forestales alrededor del área, por lo tanto es un área muy sensible, ¿ya? Entonces hemos rescatado junto al Seremi de Bienes Nacionales, que se encuentra acá también, distintas acciones para poner en protección esta área. Si se aprueba la Reserva Nacional Los Laureles, implicaría un trabajo colaborativo con guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, un trabajo que se desplegará en manos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es parte del Ministerio del Medio Ambiente. En la zona no hay que olvidar de que hay un inmueble fiscal no menor, de 700 hectáreas más o menos, un inmueble fiscal que tiene un bosque nativo dentro de su interior, la biodiversidad, tal como lo explicaba nuestra Seremi Medio Ambiente, es fundamental protegerla y nosotros ya hemos ejercido ciertas acciones en cuanto a infraestructura. Hoy día lo que es el terreno fiscal cuenta con un acceso, hoy día tiene un portón, con el objetivo de poder privar a aquellas personas que hacen corte ilegal de leña, puedan ingresar a lo que es la propiedad fiscal. Estamos haciendo sobrevuelos por parte del drones que utilizamos por parte del Ministerio de Bienes Nacionales, utilizan los fiscalizadores, constantemente se está yendo a fiscalizar lo que es Los Laureles en sí. Evidentemente hay una lejanía, la fiscalización no es la deseada, pero se está realizando de forma, diríamos, habitual. Hay 40 habitantes estables en la zona, aunque hay más de 100 propietarios en el lugar, considerando a las personas que están en transición de vivir en Los Laureles o bien es su segunda vivienda. Juan Ignacio Durán, representante del movimiento, indicó que si se declara el área protegida, puede ser un impulso para mejorar las condiciones de vida de esta gente, que según él, muchas de ellas no tienen suministro eléctrico ni de agua potable. Cuando partió todo esto, de cierta manera estábamos un poco enfrentados a los ministerios, porque en la administración anterior quizás no eran las mismas prioridades, no tuvimos acceso a poder conversar, a poder plantear esta idea. Pero ahora, bueno, vemos a autoridades que están mucho más comprometidas, mucho más en terreno y dispuestas a llevar a cabo todas estas acciones, por lo que nosotros nos sentimos bastante acogidos, porque llevábamos 3-4 años trabajando absolutamente autogestionados, solamente con el apoyo de las organizaciones y de personas maravillosas en el Maule, y bueno, el apoyo de ellos ahora concretó esto que se está haciendo realidad el día de hoy y que comenzamos este proceso.